están? Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy es 20 de febrero de 2017 y estamos iniciando este que es tu espacio. Está con nosotros Federico Sobrino. Federico, muy buenas noches. Buenas noches, Saúl. Héctor, como siempre es un gusto saludarte. Gracias, Héctor. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y bueno, estamos iniciando esta semana, por supuesto, el tema inmobiliario, el tema de vivienda, es el que nos atañe el día de hoy, como cada 8 días. Y hay noticias muy interesantes en ese sentido. Vamos a iniciar en el sentido de que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE, bueno, pues acaba de anunciar su titular, que están preparados ante cualquier contingencia, esto considerando que, bueno, hay vaivenes económicos que están tocando muy seriamente el bolsillo de muchas personas, sobre todo está causando mucha incertidumbre a nivel de inversionistas, y bueno, el que se mande la señal en este momento por parte de esta institución, en el sentido de que hay la fortaleza financiera para poder apoyar a los derechohabientes hacia adelante, bueno, sin duda creo que marca un motor muy importante para que de esta manera esta institución pueda seguir trabajando. ¿O cómo ves tú, Héctor? Pues bien, digo, bastante bien, en el sentido de que, bueno, pues vuelve a haber apertura otra vez por parte del FOVISSSTE, mejoras en cuanto a los procesos, que es lo que van a implementar también, y bueno, pues esto permitirá otorgar mayor número de créditos, ¿no? O sea, a toda la gente, ¿no? O sea, mayor venta de viviendas, se va a empezar a mover otra vez la economía un poquito, aquello que veíamos un poquito lejano, ¿sí? Por la situación que se estaba viviendo, pues en la parte del FOVISSSTE no nos afecta tanto, en el sentido de que no es como la iniciativa privada, que es la que pueden llegar a perder a algunos empleados su trabajo laboral, y bueno, pues entonces ahí vamos a tener un poco de broncas. En el sentido del FOVISSSTE, pues no, porque pues al final son empleados permanentes y difícilmente puede haber cambios. Exactamente, bueno, aquí hay que considerar que las personas que trabajan o que cotizan con el Infonavit puede perder ciertamente su trabajo en cualquier momento. Sin embargo, los trabajadores al servicio del Estado, considerando en ese sentido maestros, enfermeras, por ejemplo, les descuentan del salario para que puedan de esta manera cotizar en el FOVISSSTE, y esto de alguna manera da tranquilidad en ese sentido. Pero para que también usted tenga una idea muy más precisa de qué es lo que le lleva al FOVISSSTE a determinar de que tiene toda la salud financiera para poder seguir otorgando créditos a pesar de la situación económica que pudiéramos enfrentar más adelante, o bueno, pues resulta que ellos tienen un índice de fortaleza patrimonial, que esto de alguna manera determina la salud financiera del organismo, y que es precisamente lo que contribuye a que puedan darle la seguridad en cuanto a créditos para sus derechohabientes. Federico. Estoy de hecho impresionado con los números. En 2016 el FOVISSSTE se dedicó a crecer, creció nada más y nada menos que 3 puntos sobre sus resultados, y esto hace que supere por demás las exigencias que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder dar créditos. Entonces creo que el comisionado está haciendo bien su trabajo. Creo que bueno, por primera vez, o creería yo que por primera vez el FOVISSSTE cumple las expectativas, y obviamente tendrá que dar mucho más créditos a los trabajadores del Estado, porque en eso creo que todavía nos queda de ver. Yo recuerdo una cifra de hace aproximadamente 5 años, en donde se decía que del total de los trabajadores del FOVISSSTE, solo el 5% habían ejercido su crédito. Entonces, bueno, tendremos que crecer también en créditos para los derechohabientes del FOVISSSTE. Claro, y al margen de lo que se pueda decir del gobierno en este sexenio, creo que al menos en materia de vivienda hay que reconocer lo que se ha hecho en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE. Y hay que considerar también un parteaguas con José Reyes Baeza, hace 4 años quien tomó la titularidad en su momento de este organismo. Bueno, de ahí a la fecha ha habido un cambio verdaderamente interesante. Incluso los propios desarrolladores de vivienda reconocen que hoy se les paga puntualmente, a diferencia de hace algunos años cuando este organismo tardaba verdaderamente mucho tiempo para poder cumplir con el pago de las viviendas con los propios desarrolladores. Hoy esto no sucede ya, y de alguna manera el que hoy veamos a un fondo de la vivienda más robusto financieramente, sin duda habla bien de la institución. Y miren, nada más para tener claro algunos datos, y estos son datos del mismo organismo,
A diciembre de 2016 el fondo alcanzó un índice de fortaleza patrimonial de 9.1%, eso es casi 3 puntos porcentuales arriba del obtenido en diciembre de 2015 y superior al 8% que exige la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y como bien les decía, este índice de fortaleza patrimonial es el equivalente al índice de capitalización en el que debe contar toda institución financiera, según lo marca o lo regula en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, bien por el FOVISSSTE, está trabajando y sin duda quienes más deben de agradecer todo esto son los propios trabajadores al servicio del Estado. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, como mencionamos hace rato, ¿no? También están mejorando mucho los procesos, ¿no? Así es. Entonces ya va a ser mucho más fácil, mucho más ágil el poder otorgar los créditos. De hecho, ya de 2 años para acá se han venido, ya no nada más había un solo sorteo que era anual, ¿no? Ahora ya se están haciendo cuatrimestralmente. Y que además se prestaba mucha corrupción. Además se prestaba mucha corrupción. Las constructoras eran los que otorgaban esos famosos créditos directos, que le llamaban, ¿sí? Créditos que ellos tramitaban directamente con sindicatos. Esto vino a ayudar muchísimo a quitar esa corrupción que había, ¿no? Directamente, ¿no? Con ellos. Claro, y bueno, hay que estar muy pendientes porque también prácticamente ya van a iniciar con el sistema de puntos como en el Infonavit. Ya FOVISSSTE también se incorpora con ese sistema de puntaje, y de esta manera se va a comenzar a dejar atrás todo lo que tiene que ver con ese procedimiento aleatorio que es mejor conocido por todos como los famosos sorteos, aunque oficialmente no es el término correcto que emplean al interior de esa institución, es el procedimiento aleatorio. Bueno, se está dejando de lado y da un paso muy importante con ese sistema de puntos. Ya incluso hace algunos días se daba cuenta por parte de la institución de que ya hay algunos trabajadores quienes ya van a poder usar este sistema, lo que sin duda también es un parteaguas para la propia institución y para los derechohabientes, tratando de evitar esa parte de corrupción, como bien Héctor nos hace mención hace un momento. Y bueno, hay que trabajar mucho hacia adelante para seguir no solo saneando en la parte financiera, porque de eso creo que no hay duda, sino también el interior. Es por todo sabido de que lidiar con el sindicato, bueno, no es nada sencillo. Sin embargo, quienes están al frente de este organismo sin duda están demostrando de alguna manera que están realizando un trabajo más allá del técnico, muy bien estructurado para poder garantizar de esta manera el patrimonio de los propios derechohabientes. Entonces, muchas noticias más hacia adelante, el tema del puntaje, el tema del segundo crédito en el FOVISSSTE, y vamos a estar muy atentos para poder informarles oportunamente de todo lo que están haciendo al interior del organismo. Así es. Así es. Bueno, ¿qué más tenemos, Federico? Pasamos a la segunda nota. Bueno, nos llevamos la sorpresa de que cada día más jóvenes están utilizando su crédito Infonavit. De hecho, en días pasados tuvimos la oportunidad de conocer que los millennials, pues en un 60% el año pasado ejercieron un crédito para compra de vivienda. Uh-huh. Esto obviamente nos llama la atención porque, bueno, se nos había dicho que los millennials no querían comprar casa. Y vemos que, al fin y al cabo, sí quieren comprar casa. De los 13 millones alrededor de derechohabientes que tiene el Infonavit, 13 millones de derechohabientes sin crédito que al día de hoy tiene el Infonavit, la mayoría, el 60% de los derechohabientes obviamente fueron 430 mil créditos. El 60% de estos créditos fue ejercido por millennials. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entre 18 y 29 años fue una cantidad importante, el 29%, pero hasta los 34 años estamos hablando de un 18% más. Entonces, esto quiere decir que estamos cerca o por arriba del 50% en que los millennials están comprando. Sin embargo, yo, conociendo también los números, tuve la oportunidad de conocer la lista de los estados en donde se hizo efectivo esos créditos. Podría asegurar, y digo, a lo mejor aquí voy a meterme en problemas, pero bueno, quisiera también la aportación de ustedes. El propio mercado está cambiando la ley del Infonavit. El Infonavit dice que puede prestar o puede otorgar crédito para 4 funciones: la compra de vivienda nueva usada, la construcción en terreno propio, el pago de pasivos y el remodelación
de vivienda. Sin embargo, si vemos, los jóvenes compraron el año pasado en varios estados, uno el Estado de México, que es generalmente donde más créditos se ejercen, otro el Estado de Nuevo León, el Estado de Jalisco, pero hay dos estados que me llaman, tres estados que me llaman mucho la atención: Quintana Roo, Los Cabos, bueno, Baja California, perdón, y Veracruz. ¿Esto qué quiere decir? Que los jóvenes están comprando o invirtiendo en segunda vivienda y no en vivienda para vivir. Esto desvirtúa obviamente la ley del Infonavit, pero le está desvirtuando propiamente el mercado, no la propia ley. Entonces, creo que tenemos que o reinventar reglas, o reinventar el mercado, o corregir el camino que estamos desviando. Me gustaría su opinión con respecto a esto. Yo me permitiré opinar lo siguiente. Claro. Yo lo que he visto y he podido detectar este tipo de derechohabientes es que están adquiriendo una vivienda por el hecho de retirar su dinero del Infonavit, más no porque tengan la necesidad de la vivienda para poder habitar. Exacto, así es. Entonces, ¿qué están buscando? Pues están buscando en lugares de playa. Están yendo mucho a Cancún, a Playa del Carmen, se están yendo a muchos otros estados, en Puerto Vallarta también, están adquiriendo ese tipo de viviendas, como viviendas para poderlas rentar como un negocio, ¿sí? Y poder adquirir este un beneficio. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, Claro. Vuelven a ser millennials, o sea, no tienen un trabajo estable o no se ven a futuro en una empresa, en un lugar estable. Así es. Entonces siguen siendo millennials, o sea, y eso hay que entenderlo, y eso lo debe entender el Infonavit, que están únicamente utilizando eso, el medio, para poder retirar ahorita el dinero, ahorita que pueden, porque el día de mañana no lo van a poder hacer, ya que serán independientes. Entonces, ¿estarías de acuerdo conmigo que se está desvirtuando la propia ley del Infonavit? Totalmente estoy de acuerdo contigo. Y yo, haría énfasis, Héctor, Saúl, si me permiten, que estamos poniendo los focos rojos con respecto a la ley del Infonavit. No sé si por primera vez, no sé si en este programa como primicia, pero sí lo estamos diciendo. Así es. Uh-huh. Así es, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es. David Techina, director del Infonavit. Bueno, pues aquí tiene a dos asesores. ¿No? Para próximamente ya por lo menos no vamos a ejercer nuestro crédito. Técnico. Pues muy bien. Pues bueno, pues Nada más para rematar, sí me gustaría darles estos datos de qué es lo que ha destinado el Infonavit para poder atender a esta derechohabiencia del Infonavit. De 18 a 24 años, el Infonavit otorgó créditos por 10.164 millones de pesos. Esto, de los jóvenes de entre 24 y 29 años, el Infonavit otorgó créditos por 26.715 millones de pesos, poco más. Sí, y de 30 a 34 años, el Infonavit destinó algo así como 24.385 millones de pesos, también un poco más de esa cantidad, unos pesos más. Y esto, a decir de el año pasado, ese organismo crediticio dio a jóvenes trabajadores un total de 61.265 millones de pesos. Entonces, para tener una idea más acertada de lo que el Infonavit está destinando para la generación de créditos hipotecarios para estos jóvenes. Aunque, bueno, también hay que destacar aquí que la información que se proporcionó por parte del Infonavit es precisamente de que los jóvenes están buscando, están adquiriendo precisamente vivienda, la propiedad de la misma. No se habla de vivienda en renta, por supuesto, sí están interesados los jóvenes en tener su casa propia. Entonces eso también nos va a dar una idea de qué es lo que están buscando los jóvenes. Y si no está usted de acuerdo con Federico, bueno, pues escríbanos por Twitter, arroba Federico Sobrino, ¿sí? Federico arroba maja.com.mx. No será usted el primero que no esté de acuerdo con no se apure. Exactamente. Bueno, vamos a un corte comercial. Estamos de regreso con ustedes. Hay entrevistas, hay más del sector inmobiliario y de la vivienda aquí en Tu Espacio. Regresamos, gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en tu espacio. Y bueno, hay una nota que también verdaderamente nos ha llamado mucho la atención, que se generó en los últimos días y tiene que ver con la creación, con el diseño de un manual de calles. ¿Se puede usted imaginar qué significa esto? Un manual de calles. Y bueno, pues resulta que representantes, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y también funcionarios de la SEDATU, que encabeza Rosario Robles, realizaron en días pasados un taller que tiene como objetivo el generar un manual que cree en las condiciones, las reglas, la metodología para poder de alguna manera llevar una mejor creación de calles en los municipios, en todos los estados del país. Y esto, bueno, verdaderamente tiene mucho interés a nivel nacional, porque se estaría centrando en la creación de un manual que en principio sería una especie de paraguas para posteriormente sea retomado por las autoridades municipales y de esta manera, junto con la infraestructura que puedan desarrollar para la creación de calles, bueno, pues pongan en reglamentación muy cuidadosa y que de esta manera, a nivel de seguridad y de muchos otros aspectos que los especialistas estarán considerando, bueno, pues lograr calles como existen en Nueva York, por ejemplo, en Chicago, o en San Francisco, por mencionar algunas ciudades del extranjero. Bueno, eso se busca ya replicar también aquí en México, y para eso fue que realizaron este taller hace unos días para la creación de este manual de las calles. ¿Cómo ves? Mira, pues yo veo que viene esto, así que es plan con maña, perdón que lo diga, pero bueno, al final va junto con pegado con la cuestión de lo que es la plusvalía.
Sí, donde están, ya ves que están mucho en la Ciudad de México queriendo implantar lo de la plusvalía en la ciudad y todo eso. Entonces, yo creo que mucho de esto es para mejorar de alguna manera las calles, mejorar todo, y poder justificar también lo que es la parte de la plusvalía, ¿sí? Y poder otra vez, nuevamente, soportar ese eso que están queriendo meter a la Constitución. Y bueno, pues ahí es donde nos van a aplicar la plusvalía a todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Yo sí te pediría que volvamos a retomar esta nota. Hay que entrar un poquito más a fondo para ver qué es lo que hay más allá, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te parece si invitamos a alguien que está al frente de esta iniciativa? Porque además, de acuerdo con las autoridades, estaría listo este manual más o menos por ahí, por el mes de junio, y no solo eso. Estarían llevando o elevando para que se considere como norma oficial mexicana este manual, y de esta manera las autoridades, incluyendo la de la Ciudad de México, quien estuvo muy participativa por medio de sus funcionarios de la Ciudad de México en este taller, bueno, pues de alguna manera logren este acuerdo para poder detallar cuál es la metodología que tienen que seguir las autoridades. En junio próximo estaría listo, mediados de año, ya ves que siempre hay algún retraso por ahí, bueno, hay que tomarlo en cuenta, mediados de año fue lo que propusieron las autoridades, y a norma oficial mexicana. Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos elementos que hay que considerar de manera muy seria y muy puntual, pero como tú bien dices, hay que conocer más allá el fondo, qué es lo que hay detrás, y para eso ya hay el compromiso aquí para traer a alguno de los especialistas, ojalá acepten la invitación y que nos vengan a explicar a detalle qué es lo que está cocinando en ese sentido. Sí, porque al parecer, bueno, pues es a nivel nacional, ¿no? Así no más en la Ciudad de México. ¿O sí? A nivel nacional. A nivel nacional. Sí, por eso está el Banco Interamericano de Desarrollo y los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Así es, así es. Y bueno, pues pues pasamos con nuestro invitado especial. ¿Qué te parece? Tenemos al licenciado Juan José del Valle, notario público número 5 del Estado de Hidalgo, quien viene a platicar con nosotros acerca de la mediación en los conflictos de inmuebles. Entonces, pues Juan José, bienvenido, y te dejamos con Federico. Gracias, bienvenido. Gracias, Héctor, gracias, Saúl. Pues, Juan José, bienvenido. El tema que nos... que se propuso para esta noche, a mí se me hace un tema muy interesante, y me gustaría, pues, que sin más preámbulo, bueno, hablar obviamente de la mediación en los conflictos de inmuebles. Sin más, te doy la palabra y adelante, por favor, Juan José. La mediación es un proceso alternativo de justicia que está muy en boga en la actualidad, porque estamos en la época de buscar la paz entre todos los seres que vivimos en estas grandes urbes. Y es un proceso alternativo de justicia, como te digo, rápido, voluntario y sobre todo confidencial, entre dos o más personas que tienen un conflicto X y que desean resolverlo de una manera más pacífica, ¿no? Y no meterse en juicios costosos y desgastantes que llevan por muchos años la resolución y al final un desgaste en la relación de las personas. Y lo atractivo de este proceso es que termina en una especie de sentencia, de cosa juzgada, que se lleva a cabo a través de un convenio que el mediador elabora, tomando en consideración única y exclusivamente los acuerdos a los que van llegando los mediados. Y desde luego, sin la intervención de ningún ente jurisdiccional, como pudiera ser un juez o un árbitro, ¿no? Así es. Esto sería un convenio. ¿Qué obligatoriedad tengo yo, como particular, para presentarme ante un mediador o para promover una mediación? Ninguna. Es totalmente voluntario. Inclusive en la propia ley que dispone que los propios jueces, durante los mismos procedimientos, invitan a las partes a acudir a mediación, y voluntariamente las partes se presentan ante un mediador público o un mediador privado. Exacto. Pero esto se deberá establecer en el contrato o en la fuente de la obligación, me imagino, o cuál sería el procedimiento. La fuente es la controversia. Exacto. Entonces, las personas que tienen la controversia pueden pensar uno u otro o los dos en decir, vamos a resolverlo a través de la mediación, y acudimos ante un centro de alternativo de justicia o ante un mediador privado. Exacto. Y proponen la
la posibilidad de la intervención del mediador para resolver el conflicto. Sí, pero tú y yo, bueno, alguien está en conflicto y se propone la mediación. Exacto. Que se acude a un mediador. Yo tengo un conflicto con alguien y ese alguien no me escucha o quiere irnos a un juicio, a un tribunal. Entonces yo asisto ante el mediador privado, sí, o ante el centro de justicia, sí, y solicito una premediación, que es el mediador me atiende, le explico mi problema, él me explica lo que es la mediación, sí, en qué consiste, ¿verdad? Y convenimos en que el mediador citará a través mío o a través de él, de sus medios, al otro mediado para reunirnos y empezar a tratar el asunto y tratar de resolverlo de una manera amigable. Esto, obviamente, si no llego a ningún convenio... No hay nada, no hay nada. Inclusive, por ejemplo, en un juicio familiar, en un divorcio, el juez insta a los divorciantes para que acudan a la mediación. Así es. Ellos acuden y no se arreglan. El juez, por ley, tiene la obligación de suspender máximo por 2 meses el procedimiento para que haya un arreglo, por ejemplo, tratándose de los bienes. No lo hay, entonces, bueno, el juez, una vez que se agotó la instancia, entre comillas, de la mediación, las partes regresarán a resolver el conflicto de otra manera y será el juez quien determine. Pero si es así, si lo resuelven, el convenio resultante es como si fuera una sentencia y el juez lo homologará y lo tomará para continuar el procedimiento. Sin embargo, te voy a decir, se puede, digamos... acordar previamente, por ejemplo, vamos a suponer en algo que no conozco, un contrato de arrendamiento. Claro. Se establece que dentro de la reglamentación, si existe un conflicto, acudiré a un mediador. Inicialmente, o una vez iniciado un procedimiento, primero se acudirá ante un mediador y es una obligación que tendrías que agotar por haberla adquirido previamente, ¿no? Exacto. Que no dé resultado. Exacto. Pero ha dado un 90% de resultados. Yo también creo, exacto. Es un procedimiento de verdad muy, muy bueno, yo lo llamo así, ¿no? Ajá. Y el ejemplo está en el Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que además yo me honro en formar parte de él por ser un mediador en proceso de certificación por este centro, que además recomiendo. Dirigido atinadamente por el maestro Nicerato Pérez y toda la gente que tiene ahí con un entusiasmo tremendo por atender y profesionalismo por atender y resolver los conflictos, ¿no? Exacto. Perdón. No, al contrario. A ver, yo llego al convenio y posterior a eso tendría que acudir ante el juzgado para hacer efectivo el convenio. En caso de que no se cumpla. En caso de que no se cumpla. Exacto. Los caminos, obviamente, no cumplió los acuerdos tomados, pues sí. Voy con el juez y le pido su ejecución. Exactamente. Y es una ejecución inmediata. Es lo que te iba a decir, es cosa juzgada. Sería una cuestión similar al arbitraje o al propio juicio. Al propio juicio. Exactamente. Claro. Sí, absolutamente. Ajá. Al laudo arbitral. Exacto. Pero vamos a suponer que no se puede cumplir por una situación sobreveniente. Entonces se viene de nuevo al mediador para una remediación. Y entonces se vuelve a analizar el caso y vuelve a un convenio complementario que permite la resolución. Es factible, digamos, una segunda instancia de una mediación. Una segunda instancia, desde luego, así es. Ajá. Por eso es muy flexible, esos son los principios de la mediación. Es un procedimiento flexible que se adapta a la problemática de las partes. Y es muy rápido, porque en 3-4 sesiones de hora y media, 2 horas, cada una con la voluntad de las partes, se resuelve. ¿Existe algún plazo, digamos, obligatorio o semi-obligatorio de cumplir, digamos, en el inicio de una mediación y la terminación? No. No hay ningún plazo y se va desarrollando conforme las necesidades de la propia mediación. Sí. Los mediadores, los mediados expresan, ¿verdad? Y el mediado va armando a través de un procedimiento muy específico el desarrollo de la mediación y se llega a un resultado. Puede llegar
las 3-4 sesiones. Exacto. Y no hay una resolución. Entonces el mediador les explica, bueno, pues ya llegamos a tales. Exacto, ya sé, y sé. Ustedes no han llegado a ningún acuerdo. Claro. Es un procedimiento imparcial en donde el mediador no puede influenciar. Claro. A las partes, no puede opinar, claro. ¿No? Simplemente los va conduciendo. Exacto. Para que ellos se den cuenta cuál es la problemática y ellos mismos den el resultado y la solución al conflicto. Y parte importante obviamente es el convenio, me imagino que convenio firmado físicamente. Claro, físicamente. Ajá. Y que además tiene fe pública, porque exacto. El mediador tiene fe pública en ese acto. Entonces, una vez que las partes firman, firma el mediador. Sí, claro. Como testigo, digamos, de honor. De honor, con fe. Ajá. Pública del contenido y firma del documento. Entonces, a ver, una primera ventaja sería el tiempo. Sí, claro. Una segunda ventaja sería costos, el costo. Costos. Efectivamente. El tiempo y el dinero, porque una mediación privada tampoco va a costar lo que cuesta todo. Claro. Un procedimiento, ¿no? Claro. Que va a durar un año. Por sí, ejemplo. Las pruebas y los alegatos y etcétera. Los peritos y etcétera, ¿no? Y te puedo hacer una pregunta, ¿y a qué nos vamos a dedicar ahora nuestros colegas y yo? Y yo también, todos somos. Tú también, bueno, sí, exacto. Fíjate que incluso esto choca a veces un poco con nuestra formación jurídica. De formación. O de formación jurídica, porque nosotros traemos en las manos las armas. Sí. para definir a través de un procedimiento, a través de algo drástico, ¿no? Y como abogados tenemos que contenernos, pero como mediadores tenemos que llevar el procedimiento y tenemos el conocimiento suficiente para armar un convenio legalmente bien soportado que le dé seguridad jurídica a las partes. Entonces, una de las condiciones sería ser abogado para ser mediador o no necesariamente. Para ser abogado, para ser mediador privado, sí. Sí. Y yo considero que todos los que fueran o pudieran ser mediadores deberían de tener un alto grado de conocimiento del derecho, ¿no? Eso. La parte de obligaciones es importantísimo. Tú no puedes firmar un convenio que vaya en contra de las leyes y que cuando una persona, por más que tenga buena voluntad, no conoce, pues podrá hacer alguna cosa que exacto. No corresponde. ¿No? ¿Qué necesito para ser mediador? Bueno, en principio, estar recibido, en el caso del mediador privado, de ser abogado, con más de 2 años de haberte recibido, cursar el curso que imparte el Centro de Justicia Alternativa, en el caso del Distrito Federal, y aprobar los exámenes correspondientes, exámenes difíciles, y lo digo por experiencia. Y después... Sí, los aprobaste. Sí, claro. Y lo más difícil para nosotros es cumplir con 40 horas de servicio gratuito social. Como social. Que además no es realmente un servicio como tal, aunque sí lo es, pero para uno es muy, muy gratificante. Muy gratificante, porque, pero además aprendes, porque claro. te obligan a tener mediaciones civiles, mediaciones familiares, revisión de convenios, y tienes una experiencia amplia para conocer, tomas una experiencia amplia para conocer de los asuntos relativos a las materias, ¿no? Donde se aplica la mediación. Pues Juan José, muchas gracias. No, al contrario. Esperamos tenerte pronto aquí. A mí se me hace un tema apasionante. Y muchas gracias. Vamos a anuncios. Muchas gracias. Gracias. ¿Nombre de qué?
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya estamos, amigos, de regreso. Muchísimas gracias. Y bueno, quedó una pregunta por parte de Héctor en el aire, en el tintero. ¿Por qué no la haces de una vez? Sí, Juan José, mira, te quería hacer una pregunta, que bueno, no fue posible hace ratito en el corte anterior. Pero bueno, ¿de qué manera se puede formalizar un contrato de compraventa a través de la mediación? ¿Es factible hacerlo o son dos cosas diferentes? Bueno, yo creo que se puede perfectamente si hay un conflicto que se afine a través de la mediación y en donde convengan las partes, los mediados, en resolverlo de esa manera y en consecuencia llevar a cabo la compraventa. Pero necesariamente la compraventa tendría que ser ante fedatario público, sobre todo si se trata de inmuebles, ¿no? Claro, claro. Okay. Otra pregunta que tengo, y aprovechando. Todas consultas son honorarios, ¿verdad? No, pero que es muy importante para nuestro auditorio, bueno, nuestros colegas, ¿sí? El que vayan conociendo lo que es esto de la mediación, que es muy interesante. La verdad es que hay muy poco conocimiento acerca de esto. Claro. No se ha difundido como se debiera de haber difundido. Tú eres el primero que lo estamos tocando en este foro. Y la verdad, yo sí te pediría que a lo mejor veamos la manera de cómo profundizar un poco más acerca de este tema, ¿no? A mí me gustaría, salvo si quieres, digamos, pasamos a la entrevista, pero comprometerlo a que nos acompañe con un espacio para la mediación, porque yo creo que en los próximos meses y años va a ser importante. Sí, sí. Y yo creo que ahorita que está empezando, sí te vamos a pedir que nos acompañes nuevamente, hacer un poquito más amplio el tema. Sí, que practiques la mediación aquí en el programa. Bueno, pues, meditación. Bueno, pues, para resolver esas y otras más dudas, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde es tu correo electrónico? Mi correo electrónico, jjdelvalle@not de notaría 5 con número, punto mx.
¿Tu notaría se encuentra en? Tepeji del Río, Estado de Hidalgo. Bueno, de todas maneras, la cercanía con el correo electrónico, bueno, es vía internet, así que esa seguramente será respondida en su oportunidad. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, y pues vamos a contar contigo, y pues sí, es un tema muy, muy amplio, y ahorita, bueno, tenemos una entrevista, es que te voy a pedir si nos acompañas a hacer esta entrevista, y bueno, pues ya, estaremos bien próximamente aquí contigo. Con mucho gusto, muchas gracias. Hombre, muchísimas gracias, Juan José. Y tenemos en la línea telefónica a Daniel Chavarri, él es director general de Finals. Muy buenas noches. Daniel, ¿nos escuchas? Buenas noches, escucho un poquito lejos, pero más o menos. Muchísimas gracias. Ok, Daniel. Oye, Daniel, pues bueno, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Y bueno, pues queremos platicar contigo acerca de la situación del mercado y el papel que están jugando las instituciones financieras para los créditos para casas de alto nivel adquisitivo. ¿Qué nos cuentas al respecto? Mira, es muy importante el papel que está jugando la banca para ese tipo de créditos, a pesar de que escuché que hace rato estaban hablando de esquemas de Infonavit, Infobit, etcétera. Es, a pesar de que ese tipo de esquemas ya no tiene un límite en el valor de la propiedad que pueden alcanzar, es decir, una persona puede tomar un crédito de Infonavit para una casa de cualquier valor, normalmente debido a las tasas de interés que manejan actualmente los bancos, que tienden a ser un poquito más baratas que lo que tiene Infonavit, por ejemplo, por ahora, la gente que tiene casas de alto valor tiende a elegir un crédito bancario, por lo general. Entonces juega un papel muy importante para ese tipo de mercado. Bueno, pues, o sea, sí, pero, digo, también hay mucha gente que está utilizando la parte del cofinavit. ¿Ustedes también están otorgando la parte del cofinanciamiento? Totalmente, totalmente. Si hay alguien que tiene un monto disponible en Infonavit, entonces puede hacer un uso. Desde nuestro punto de vista, el esquema del cofinavit combina lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué? Porque el principal beneficio de tomar un crédito de Infonavit es que estás tomando tu propio ahorro de la subcuenta de vivienda. Si a eso le añades que estás, aparte de que estás tomando tu subcuenta de vivienda, tomando un crédito más grande por parte del banco a una tasa de interés más baja, entonces sí, definitivamente un esquema de Infonavit es una muy buena alternativa para quien cotiza. Ahora, no hay que olvidar también que normalmente la gente que pudiera adquirir una casa o un crédito de alto valor posiblemente no cotiza en Infonavit, quizás sea algún dueño de negocio, algún profesionista independiente, como algún doctor, algún abogado, etcétera. Entonces, no solo está la parte de la gente que cotiza en Infonavit y que es un empleado, sino que también se abre el panorama a gente que gana ingresos de manera independiente, ¿no? Perfecto. Daniel, ¿tienes números para poder tener una idea más precisa de quiénes son los que están dentro de este nicho de mercado, dentro de este nicho de oportunidad? Discúlpame muchísimo, no se escuchó muy bien la pregunta, perdóname. Sí, te preguntaba que cuál es el perfil, quiénes son las personas que están adquiriendo este tipo de inmuebles. Si tienes números en ese sentido. Perdóname, otra vez. A ver, que si tienes algunos datos informativos sobre el perfil de la gente que está adquiriendo este tipo de créditos a través de ustedes. ¿El banco al que más se le acerca para pedir este tipo de créditos? No, o sea, ustedes están otorgando este tipo de créditos. ¿Cuál es el perfil de tus clientes que alcanzan este nivel? Ok, perfecto. Muy buena pregunta. Mira, hay que recordar siempre que en un crédito hipotecario, el monto que te pueden prestar va a depender de dos factores, del ingreso que tienes y de las deudas o tu buró de crédito. Por consecuencia, ¿a quién le podrían prestar un crédito de alto valor? Pues a alguien que considere... quien el banco le pueda demostrar ingresos suficientes para poder tomarlo. Por ponerte un ejemplo, una persona que podríamos considerar un crédito de alto valor arriba de 4 o 5 millones. Una persona que solicita un crédito de ese tamaño debería estar ganando cuando menos entre 120 y 150 mil pesos hacia arriba, ¿verdad? Para ser candidato a un crédito hipotecario de esos montos. Daniel, entonces, buenas noches, soy Federico Sobrino. ¿Podríamos presumir que solo le prestan a políticos? ¿Perdón? Perdóname. Estamos teniendo problemas con la línea telefónica. Sí, me preguntaba, o sea, el perfil de tus clientes, nos podríamos presumir que solo le prestan a políticos hoy en día. ¿Podríamos asumir que, perdóname? Que el perfil de tus clientes, o sea, alguien que gane más de 100 mil pesos al mes,
pues son ciertos perfiles muy especiales. Podríamos a lo mejor presumir qué profesiones o qué empleos podrían tener. Sí, por supuesto. Mira, mayormente, y voy a hablar específicamente de los clientes que a nosotros nos tocan, por lo general créditos de esos valores son dueños de negocio. Que, bueno, quizá algunos de ellos, como mencionaban anteriormente, se cotizan a sí mismos en Infonavit y pueden acceder a un crédito de Cofinavit. Pero mayormente los créditos que van destinados para esos montos son, por lo general, dueños de negocio o algún profesionista independiente que ya tenga suficiente pues experiencia y se puede decir prestigio, ¿verdad? No todos los doctores ganan esas cifras. Habría quizá algún doctor ya que tuviera cierto prestigio y pudiera generarlo, pero mayormente dueños de negocio. Claro. ¿Cuáles son las edades en las que el promedio buscan ya ese tipo de créditos? Mira, muy buena pregunta, ¿eh? A pesar de que en las políticas de los bancos van a marcar que un mínimo de edad va a ser normalmente entre 21 y 25 años, dependiendo del banco, y en la edad máxima nos podemos ir que la suma de edad más plazo no rebasa entre 75 y 85 años. Sin embargo, si yo te hablo de un rango promedio para un monto de crédito de ese tamaño de alto valor, yo te podría hablar que quizás estaríamos hablando entre 40 y 60 años aproximadamente, que es el pico en el que la gente también logra sus mayores ingresos, normalmente, ¿no? Claro. ¿En qué entidades del país es donde están solicitando más este tipo de créditos? Mira, nosotros nos enfocamos, al menos la empresa a la que yo dirijo, nos enfocamos principalmente en el mercado de Monterrey y su área metropolitana. Propiedades de ese valor o de esos valores para ese tipo de montos de crédito, pues generalmente en algunos municipios como quizás San Pedro, alguna otra zona de carretera nacional, etcétera. Daniel, pues muy interesante la conversación que estamos teniendo contigo. Lamentablemente el tiempo es el que no nos ayuda. Si nos das la oportunidad de volver a enlazarnos contigo en un programa posterior para que podamos ampliar y con mayor profundidad estos temas, bueno, sí, seguramente va a ser de mucho interés para muchos de nuestros, de las personas que están con nosotros semanalmente viéndonos. ¿Te parece? Con muchísimo gusto. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Buenas noches, amigos. Y bueno, pues nos despedimos, estimado auditorio. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Juan José, muchísimas gracias. Federico, muchísimas gracias. Saúl, muchas gracias. Gracias, Saúl, gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Buenas noches. Gracias.